En otro orden de cosas, también en Gendarmería, como es habitualmente en cada censo, estuvo colaborando en lugares de difícil acceso, sobre todo en la zona rural, con este censo 2010, ¿no? Sí, en realidad empezamos a trabajar desde hace un mes atrás con las autoridades educacionales, que estas son las responsables primarias de este operativo de censo. Y bueno, estuvimos permanentemente dispuestos a colaborar con ellos. Básicamente hemos trabajado, no hemos empleado muchos medios, pero hemos trabajado en lo que es toda la zona de Tacuifí, el camino de Tacuifí, por unas dificultades con el transporte y el acceso hacia los distintos vecinos, que hemos transportado censistas. Y en la zona de Cholila también se trabajó casi una semana previa en zonas rurales transportando los censistas de dicha localidad, y bueno, creo que ha tenido todo un resultado bastante exitoso, ¿no? ¿Se desarrolló con normalidad en esos dos lugares donde ustedes colaboraron? En lo que a nosotros atañe, no hemos recibido ninguna novedad ni noticia que pudiera perturbar el censo. Correcto. Sobre algunos lugares donde se radican tomas de vivienda, usurpaciones, ¿allí el censo también se realiza con normalidad o hay algún tipo de censo distinto, algo diferenciado? No, en principio eso no me consta ni me compete, porque vuelvo a insistir, eso lo maneja la gente de educación. Lo cierto es que en el caso particular nuestro no hemos recibido ningún tipo de denuncias o quejas o algún comentario al respecto. Muy bien, comandante, muchas gracias. No, gracias a ustedes.